Bueno, el otro día veíamos un atleta que con solo 70 kilogramos de peso, y la verdad que estaba bastante flaquillo, hacía dominadas lastradas con 95 kilos. Y ese vídeo tuvo cierta repercusión en el canal de Podcasten y tal. La verdad que la gente como que le sorprendió y lo vieron y comentaron y tal. Pero el tema es que ahora uno de ustedes, un seguidor, me pasó otro chico que tiene toda la pinta que también es ruso, que se llama Andrei Alexandrov y que hace pesa 60 kilos y hace dominadas, creo que hasta con 100 kilos, no sé si incluso más. Entonces, claro, este no es tan flaco, no se le ve tan flaco. ¿Por qué? Porque es más bajito. El otro era alto, este mide 1,72. Es un poquito más bajito de la media, por así decirlo. Entonces, no se le ve tan delgadito, se le ve buena masa muscular, buenos bíceps. Pero la verdad que también me parece flipante. Vamos a verlo ya sin más dilación. Andrei Alexandrov. Aquí vemos que, por ejemplo, tiene de primeras un vídeo de dominada una mano. Voy a reducir mi cámara un poco para que se vea mejor. Ahí. Dominada una mano con 30 kilos. Bueno, empezamos bien, ¿no? 10 y luego pone 12 entre paréntesis. ¿Será que las últimas dos no fueron tan? Con 10 kilos. Sobradísimo, brutal. Bueno, no hace falta verlas todas, pero ya vemos que. Cuidado. 5 con 20. Tiene una mancuerna. No, una kettlebell y un disco en la mano. Y las tobilleras. Para añadir ahí los kilitos estos. Y vamos a ver las dominadas. Mira. Dos dominadas con 100 kilos de lastre, tío. ¡Pum! Lo que pasa es que las hace, bueno, con los 100 kilos las hace como con el impulsito final ahí. No es lo más estricto que he visto en mi vida, ¿no? Y otra cosa que también me comentaron en el vídeo de YouTube, que claro, no podemos comprobar a ciencia cierta que de verdad sean 100 kilos, pero tiene pinta que por lo menos un montón de peso seguro que es, porque miren cómo cede la barra cuando se descuelga, fíjense en la barra. ¿Sabes? Ahí peso hay. No sé si serán 100 kilos exactos, si será un poco menos o qué, pero vamos, que yo por lo menos me fío. No, no tiene por qué mentir con eso, ¿no? Además que las kettlebell esas tienen pinta de ser pesaditas. Las barras de goma. A ver con 96, que es más de lo que hacía el que vimos anteriormente. Pues con 96 las hace hasta ya más sobradillo, ¿no? El tío siempre pone la foto finish ahí, el bar, para que veas qué pasó la barbilla. A ver, con 90. Es que es de locos porque, por ejemplo, eso, yo el otro día probando mi RM, saqué 50, ¿no? Y este venga, con 90. Prácticamente el doble. Y esta sí que la sube ya bastante sobrada, ¿eh? Mira la foto finish ahí, en el bar se ve clarito. Bueno, esta segunda no tanto. Pero la primera sobradísima. Ah, y ahora 85 estrictas, ¿no? En supino y estrictas clavando la barbilla arriba. ¡Pum! A ver. Bueno, yo pensé que él se iba a quedar arriba como marcándolo. Pero bueno, igualmente pasó, claro. El tío tiene el setup ahí con dos cámaras para poder sacar la foto finish. A ver el físico. ¿Ves? Este sí se le ve más mamado por eso, porque es más bajito. La verdad que pierna no. Pierna no, no creo que entrene mucho, no tiene pinta. Pero lo que es el bíceps, el hombro, el pecho, se le ve bien. 10 dominadas a una mano con fijación. ¿Al qué se refiere con fijación? A clavarse arriba, lo que decíamos antes. Tiene que tener un front que tela, hombre. Si nunca lo entrena, a lo mejor pues no lo tiene muy tal, pero a la mínima que lo entrene un poco, seguro que va sobradísimo. El front, con esa fuerza de tirón. De locos, ¿eh? Que clave así todas las repes. Brutal, brutal, brutal. Mira la espaldita también. Qué graciosa la pose.
Pues eso, que parece que en Rusia, ¿no? Cada día descubrimos a alguien más impactante. El otro día con 70 kilos de peso, 95 nominadas, y este con 60, dos repes con 100. ¿Cuál será su 1RM? Eso es lo que no. A ver si lo pone. Más de 100 pone, pero. No veo un vídeo con su 1RM, porque si con 100 hace dos repes, pues su 1RM será más, ¿no? Sí, por aquí está. No, pero me imagino eso, que si con 100 hace dos repes justitas y tal, pues su 1RM será, yo qué sé, por lo menos 110 será, no sé. No sé estimar muy bien eso, pero tiene pinta que puede ser por ahí.